¿Alguna vez te pusiste a pensar en la cantidad de juegos basados en anime que hay en cada consola? Pilas y pilas de franquicias adaptadas de mejor y peor manera según el caso. Antes era algo más apreciado solo en Japón, pero con la invasión del anime en los 90s al resto del mundo, se fue popularizando y activando una demanda que se debía saciar. Pero para la época de la salida de la Sega Genesis aún era un mundo por explorar y realmente no salieron tantos títulos basados en anime para esta consola. De hecho, en este top están casi todos. Pero lo bueno de esto es que entre ellos no hay juegos malos. Los Patreons votaron y hoy vamos a hablar de los mejores 10 juegos basados en anime para Sega Genesis. Antes de comenzar te recuerdo que si ya te suscribiste, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones avisando que hay un nuevo video. Es la única forma de que te enteres de inmediato si salió un video nuevo. Gracias. Puesto 10. Shin Seikimatsu Kyuseishu Densetsu Hokuto no Ken, o The Last Battle. Largamos con un beatemap del puño de la estrella del norte, fiel al anime y sin restricciones o censura. Vamos a ir en cuero partiéndole la cabeza a cualquiera que se cruce. Literalmente, le explotamos la capocha de una piña. Pimba, pimba y pimba. Manejamos a Kenshiro, que también tira patadas, y en total tenemos 6 ataques básicos. Vamos llenando un medidor de fuerza a medida que vamos venciendo enemigos y cuando llega a cierto punto, Kenshiro pasa a tener super fuerza, que nos permite repartir puñetazos y patadas más rápidas durante el resto del nivel. Los niveles tienen límite de tiempo. Cuando se acaba, no te morís en el acto, pero la barra de vida empieza a bajar de a poco. No me importa el tiempo. Me voy a pasear en tetas golpeando a todo lo que se cruce. Tenemos 4 capítulos para completar y en cada uno hay varios niveles. Cuando terminamos uno, vemos un mapa donde estamos y podemos elegir el camino a seguir. La mayoría de los niveles son pura pelea e ir avanzando, pero hay otros más laberintosos con mazmorras donde debemos evitar trampas mientras encontramos el camino correcto. En esos niveles no hay límite de tiempo. Por supuesto que hay voces y no es lo mismo verlo en un video que jugarlo. Es bastante difícil. En el puesto 9 tenemos a Harin Manada. Este es un juego de pelea, pero de sumo, por lo que no esperaba más que agarres, pero me sorprendió con lindos gráficos y buenos momentos. Se pueden dar puñetazos, patadas y hasta revolear con derribos a personajes que pesan más de 250 kilos. Tiene un control simple y efectivo, pero el punto del juego es descubrir cómo se hacen los derribos y cómo evitar que te los hagan. Hay momentos de apretar los botones sin parar mientras los luchadores se empiezan a poner rojos gritando y hasta tomas especiales prendidos fuego. Se puede jugar de a dos y reírse mucho en buenos enfrentamientos. Puesto 8, Bishoujo Senshi Sailor Moon, otro beatemap, pero esta vez manejamos a las Sailor Scouts. Desarrollado por Arc System Works, el juego está basado en la primera temporada de Sailor Moon y podemos manejar a cualquiera de las 5 Sailors originales. Cada una tiene golpes distintos, así como su ataque especial. Tenemos 5 niveles para pasar con sus respectivos bosses y lo lindo es que son todos enemigos de la serie, tanto enemigos sonsos constantes como los bosses. La final es la Reina Beryl, pero antes tenés que derrotar al Príncipe Endymion. Tiene lindos diseños de personajes, niveles y música, pero es imperdonable no poder jugar de a 2 players, algo que sí se podía en la versión de Super Nintendo.
se vuelve un juego muy repetitivo y algo pesado hacia el final, motivo por el que lo canjeé en mi adolescencia, algo de lo cual obviamente me arrepiento. Si sos de esos que lo ponen en fácil para no sufrir, acabas muerto porque solo vas a poder jugar los primeros dos niveles y ver una imagen estática en la final. Así que ponete a pasarlo como corresponde, que es un juego bastante lindo. Puesto 7, Yu Yu Hakusho Gaiden. Este es un RPG poco conocido, pero muy bueno. Nos cuenta qué pasó en esos dos meses mencionados en el anime entre el encuentro de Yusuke con Toguro. Es una historia original de lo que pudo haber pasado. Podemos elegir a Yusuke, Kuwabara, Hiei o Kurama, quienes tienen sus propias misiones únicas para resolver. Vamos hablando con personajes que nos encontramos y cuando nos cruzamos un enemigo, peleamos. El sistema es bastante simple, podés golpear, patear, esquivar y tu movimiento especial, que te reduce tu barra de ki. Algunas peleas son muy jodidas, la música es excelente y gráficamente destaca bastante, como verán. Es muy divertido y me alegra que lo hayan traducido al inglés a algunos fans, si no, me hubiese sido imposible disfrutarlo al 100%. En el puesto 6 tenemos un juego de Doraemon. El lujo de detalles que tiene el sprite de Doraemon es bestial. Los gráficos son increíbles y los contrastes destacan por sí mismos. En este plataformero podemos correr, trepar, saltar y agarrar a nuestros enemigos. Tiene voces digitalizadas de la serie original, 7 niveles y jugás piedra, papel, tijera contra los bosses. Es un juego fácil, pero está pensado para un público infantil. Podés ir a opciones y subirle la dificultad, si no, se te va a hacer bastante corto. Puesto 5. Mamono Hunter Yoko. Este es un plataformero tipo hack and slash donde vamos recorriendo 5 niveles y derrotando a los jefes de cada uno de ellos. Atacamos con la espada de Yoko y tiene algo bastante innovador para ese entonces, que si mantenemos apretado se forma una barrera que no solo te protege de algunos proyectiles, sino que también podemos revolear para atacar enemigos y si seguimos manteniendo el botón, vuelve hacia nosotros. Los gráficos no son su fuerte, pero el gameplay es muy divertido y desafiante. Puesto 4. Kuhaku 2 Heneigyo, o más conocido como Mr. Defender. Somos Joe Yamato y manejamos magia para ir a salvar a Alexandra porque Sao la secuestra para usar su alma para revivir a su maestro. Es bastante simple, con un botón cambiamos entre 4 tipos de magias, con otro disparamos y podemos cargarlo para una explosión más poderosa, y con el otro saltamos. Si bien la música se torna repetitiva por momentos, sobre todo si perdés seguido, y tiene algunos sonidos medios densos, compensa con variedad de 8 niveles distintos con diseños muy interesantes, y los enemigos son un desfile de deformidad japonesa maravillosos, como estas caras verdes o estos monjes giratorios. Fuego para todos. En el puesto 3 tenemos a Magical Turuto Kun. Este plataformero derrocha calidad desde que lo prendemos y al ver que lo desarrolló Game Freak, entendí todo. Esto es incluso antes de que hicieran Pokémon. También hicieron un par de juegazos más para Sega, pero eso lo dejamos para otro video. La historia es algo sonsa pero divertida, tiene diseños preciosos, muy expresivos y maneja una paleta de colores que explota full la Sega Genesis. Pero su fuerte es la jugabilidad, porque la mecánica, si bien es simple, es distinta a lo habitual. Con la lanza recogemos cosas y las disparamos, por lo que vamos a revolear de todo. Tenemos distintos tipos de magias, desde invisibilidad hasta ataques, en cada nivel hay un jefe y son todos muy distintos, como todo el juego, que es una bola de variedad unificada por un gran diseño, no solo de nivel, sino en el apartado artístico. La banda sonora es hermosa y luego de jugar vas a quedarte tarareando todo el día. Puesto 2. Mazin Saga. Este beatmap se basa en un manga que cuenta una historia alternativa al universo de Mazinger, donde God Kaiser Hell comienza una invasión a la Tierra para dominar el planeta lanzando sus Bio Beast, o sea las Bio Bestias. Mazinger en este universo paralelo es una armadura que nos deja convertirnos en gigante para enfrentar a las bestias. Es algo típico dentro del género, tenemos un poder especial que nos quita algo de energía, algunos ítems, y lo poco habitual es que el enfrentamiento con los bosses es en la modalidad 1 contra 1, como si fuese un juego de pelea, con sus correspondientes barras de vida.
La música está bien, pero destacan más sus colores y sobre todo sus fondos, más algunos momentos sorprendentes. Nos pasemos por todo tipo de entornos, se siente ese ambiente pesado y denso de luchar por lo que queda del mundo, los diseños son fantásticos y con buenos gráficos y movimientos, consiguieron que se sienta el peso de las armaduras como lo que son. Ves cada parte moverse independientemente de la otra, incrustándose o moviéndose de lugar. Lo mismo con las bestias. No le dieron mucha bola en su momento, pero es un gran juego. Y ahora vamos con algunas menciones especiales. Akira. Este es un juego cancelado que hace poco se filtró el prototipo, en el cual pudimos ver grandes escenas de la película y una representación bastante fiel que incluía distintos modos de juego, manejo a lo Road Rash, plataformero de acción, pasando por vistas isométricas y hasta un nivel en primera persona emulando 3D. Es una pena que no haya salido porque hubiese sido increíble. Hono no Taujuki Dosh Danpei. Este es un juego de dodgeball súper divertido y fácil de aprender a jugar, pese a que esté en japonés. El objetivo es esquivar la pelota y ganar. Puedes atrapar, saltar, agacharte y cada uno de los jugadores tiene un lanzamiento especial. Puedes usar a compañeros de equipo que están fuera, hay 15 equipos para elegir y 5 modos de juego que explotan la rejugabilidad a full. Recomendadísimo. En esta mención tenemos un juego de Slam Dunk, este se vuelve algo más para fanáticos de los juegos de básquet y la serie en sí, ya que salvando lindos detalles, como los cambios de avatar según momentos del juego y algunas escenas agregadas, no cambia el entorno y puede cansar fácil. A mí me gusta y destaco que también pasa de verse lateral a una vista frente al aro. Y la última mención, Dragon Ball Z Buju Ratsuden. ¿Qué decir que no se haya dicho de este juegazo? Le dediqué mi primera review hace tiempo, donde lo analicé exhaustivamente y repasé cada punto del título. Si no existiese ese video, probablemente hubiese sido el primer puesto de este top. Y en el puesto número 1 tenemos... Treasure hizo juegos increíbles para Sega Genesis. Pero no todos han jugado a este. Yu Yu Hakusho Toitsusen. Es la primera vez que el estudio incursionaba en un juego de pelea y la descosieron. Simplificándolo, diría que es una mezcla entre Fatal Fury y los, en aquel entonces, Futuro Fighters de 32 bits de Capcom. Este juego salió en 1994 y es muy original para ese entonces. A mi parecer está entre los mejores juegos de pelea en 2D existentes. Los gráficos son excelentes y el trabajo en los escenarios es colosal. Se sienten vivos. Hay uno en el que representan mediante la posición del sol contrastes y tonos cómo va amaneciendo, pasando por el atardecer hasta llegar a hacerse de noche. Ver eso mientras peleas no tiene precio. Te resignifica el paso del tiempo y hasta lo podés usar para medir cuánto tiempo te está llevando el enfrentamiento. Denotar eso con arte no se hizo antes. Mientras peleamos suenan unas melodías que generan una adrenalina extrema, tiene un trabajo fino en eso. Su fuerte es el gameplay, su jugabilidad, no solo porque está ajustadísimo, sino porque tiene magias como hasta poder jugar de a 4. Se puede jugar de a 4 jugadores, no es solo un 1 versus 1, puede ser 2 versus 1 o 2 versus 2 o todos contra todos. Es una locura. Tenemos para hacer torneos y también la opción tag team para luchar junto a alguien contra la máquina, tipo 2 versus 2, por lo que te podés sentar con un amigo a pegarle a uno mientras tu compañero te cuida la espalda del otro e ir mixeando enemigos. En ningún momento se ralentiza, son peleas explosivas y explota a full la Sega Genesis. Tenemos 8 escenarios para disfrutar y 11 personajes para elegir, cada uno con sus habilidades únicas correspondientes. Pero, de nuevo, el modo multijugador nos hace reconsiderar la grandeza de muchos títulos que vinieron años después. Le da una rejugabilidad infinita. Tantos aciertos en todos los apartados hacen que este título sea el mejor juego basado en un anime para Sega Genesis. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos. Bye, chao.